que tomen la mejor decisión. Que todo salga bien. Que todo salga bien. Ella sigue reiterando que es inocente. Claro. Y va a decir lo contrario. No va a decir lo contrario. Imagínate. ¿Merece cumplir la pena de 20 años? Claro que sí. Claro. Y 20 años son poco. Pero ya, eso fue lo que le dieron. Que cumpla. Porque ella era responsable a todo lo que hizo. Entonces, que cumpla ahí. A más de 13 años de la muerte de su hija, ¿cómo la recuerda? Desde diciembre para acá fue un retroceso para mi vida. ¿Por qué? Porque estoy reviviendo todo. Reviviendo todo. Otra vez al psicólogo, otra vez medicamento, cardiología, todo. La dejen adentro, como debe de ser. Ella fue condenada en todas las cortes de este país, incluyendo el Tribunal Constitucional. No cabe duda de que la condenada fue la asesina. Entonces, ¿cómo van a soltar a una gente? ¿Qué ejemplo le va a dar la justicia a este país, al mundo? ¿Qué ejemplo le va a dar? Si no usa un caso como este para ayudar a la humanidad, que no tiene nada que ver ya con Loara, ya lo de Loara ya ocurrió, ¿con qué caso ellos van a dar un ejemplo? ¿Con cuál caso? ¿Qué es lo que esperan? ¿Que sigan asesinando niñas en las calles? Mira hoy lo que han hecho. Entraron todos los familiares y nosotros afuera, prudentes, cumpliendo con las reglas. Sin embargo, tuvimos que venir a hacer lo que se hizo en la puerta para que nos dejaran entrar. Eso es justo. Este país no tiene reglas ni leyes y se aplica para unos cuantos. Eso es lo que está pasando aquí, en este país. Una justicia débil. Una justicia que lo que hace es que aplasta al pequeño. En la pasada audiencia ella dijo que era inocente y que debía de salir. Se equivocaron todas esas cortes que la condenaron a ella, incluyendo el Tribunal Constitucional, todas las cortes del país. ¿Se equivocaron entonces? Entonces, ¿en qué país es que estamos? Es que aquí nada sirve. Es que no se puede creer en nadie entonces. Entonces se equivocaron todas esas. Si ella es inocente, todas las cortes del país, entonces se equivocaron.